Gaurko bigonbidatuak, berezia delako, alde batetik Joaquín Vázquez hemen nere ondoan dagoelako, proiektu honen konplize nagusia bera delako, BNV ekoizpenetik dator bera. Eta bestetik Marbella Espesa, nik ez dut aurkeztuko, aski ezaguna Marbella Espesa, baina Joaquinei tokatzen zaio hori. Baina bai izatea, biak pixkat ziklonei itxiera ematearen ideia, hain zuzen datorrelako landu duten proiektu baten aritik, ez? Sevillan urteetan egin duten proiektu bat bai da Capital y Territorio, eta hain zuzen proiektuaren ardatza lurraldeari beste ikuspegi batetik begiratzean egongo litzateke, ez? Ekonomiak eskaintzen duen bizio murriztu horren aurrean beste ikuspegi ekologikoago bat, o dena delako bat. Eta hori dela eta pixkat, bai gaurko aurkezpena, ni uste berezia dela, baita ere pixkat bukatzen duela, izten duelako zikloa, eta baita ere bihar tailerrak eukiko duelako saiakera bat, beste lantegi guztietan jaso diren gauzei nolabait forma bat eman, eta ez da egit, ez dago, ez da inora iristea, inoiz helburua hitz egiteak eramaten duen lekura, ez? Eta pixkat, dibagazio horri pixkat zera gehiago egitea, besterik gabe. Eta, hau esan da, bakit Joaquin Amarrek ez diatela piperrik ulertu, baina, uste, ulertu diatela, uste. Gracias. Supongo lo que ha dicho. Gracias. Hola. Voy a intentar hablar, más bien leer un texto en un andaluz comprensible, aunque si no se me entiende no tiene mucho que ver con el andaluz, sino porque me cuesta trabajo vocalizar. Pero vamos, lo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, ante todo, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias también a Mar por haber aceptado nuestra invitación a esta nueva edición de Mar, de ALF. Presentar a Mar Villaespesa me resulta extraño, en un cierto sentido incluso difícil, porque lo frecuente es que alguien nos presente a nosotros juntos, ya que juntos venimos trabajando desde hace más de 25 años. El contexto en el que nos ha tocado trabajar es Sevilla, lo que en ocasiones también ha significado a pesar o contra Sevilla. Pero ha sido a partir de este lugar, donde hace ya mucho tiempo iniciamos una práctica que, si se ha caracterizado por algo, ha sido por la voluntad de proporcionar al proyecto en el que trabajamos no solo recursos financieros, o la coordinación y la producción y la gestión técnica que cada proyecto requiere, ¿no? Sino que hemos tratado también de ampliar su primer enunciado, el primer enunciado del que partíamos, el texto del que partíamos, extender el marco institucional donde se presentaba, que normalmente o con frecuencia lo reduce y lo especializa, y a partir de aquí hemos intentado ensanchar su campo de actuación y sus efectos. Es decir, intercambiando en ocasiones los papeles que teníamos asignados, Mar como comisaria y BNV como productores, y entendiendo como un todo ambas funciones, hemos procurado tejer una trama donde se produjeran experimentaciones entre funciones y roles, entre lo institucional y lo social, entre las prácticas poéticas y las prácticas políticas, entre los que hablan y aquellos para los que se hablan, de forma que todo este tejido interviniera y actuara en la narración, en el resultado final de la obra o del proyecto, y también en la forma de presentarse o de exhibirse. Desde luego, esta metodología de trabajo que hemos seguido no ha obedecido a un plan predeterminado, sino que ha sido de una forma, se ha producido de una forma contingente. Tampoco se ha debido a una comprensión por nuestra parte inicial sobre lo que debíamos de hacer, sino más bien a una necesidad personal. A un encuentro casi fortuito que se produce entre Mar y nosotros en una ciudad en la que la incidencia del mercado del arte moderno era prácticamente nula, pero en la que a finales de los años 80 se produce un fenómeno de reconstrucción del tejido artístico que marcó
que creemos que marcó la escena del Estado español. Este fenómeno, que estuvo protagonizado por galerías como La Máquina Española y Juana de Ipurú, o revistas como Figura y Arena, esta última codirigida por Mar Vidas Pesa, nació por diversos factores institucionales, políticos y económicos. Pero quizás su rasgo distintivo lo alcanzó por la participación en este proyecto de artistas y autores que, ante la pobreza y falta de horizonte del paisaje local, dinamizaron radicalmente sus propios proyectos artísticos. Curiosamente, cuando llegaron los apoyos oficiales de la Junta de Andalucía, la escena se desinfló, quizás por la expropiación de creatividad a que fueron sometidas estas instancias cuando se quisieron hacer institucionales. Y fue en ese momento, cuando esta escena sevillana comenzaba a vaciarse, cuando llegamos desde Granada, Miguel Benlló y yo, que proveníamos de la militancia política. Nos constituimos y nos instalamos en Sevilla en 1989, poco tiempo después del último fracaso político de la izquierda extraparlamentaria en la que militábamos. Nos referimos al referéndum de la OTAN de 1986. Nos instalamos en Sevilla, en cierto sentido casi huyendo de Granada, donde nuestra presencia activa, fundamentalmente la presencia activa de Miguel Benlló en el referéndum de la OTAN, supuso de luego muchas sanciones, casi un exilio. Pero, en fin, la situación es que nos instalamos en Sevilla desorientados, tanteando otras posibilidades de acción cultural y política, y fue entonces cuando reconocimos las intenciones y también la potencia de aquellas prácticas artísticas que se habían producido en Sevilla y nos propusimos, junto a ellas y en torno a la figura de Mar, que se encontraba en aquel momento intentando ver cómo podía reconducirla y reactivarla, construir una escena cultural y política en la que pudiéramos trabajar. Conocimos a Mar, pues, en un momento en el que ella estaba problematizando su papel de crítica de arte, ya muy reconocido en aquella época, y se preocupaba, fue alguna de las cosas que nos llamaron la atención, por, siguiendo lo que Walter Benjamin ya proclamó en 1934, por no seguir abasteciendo el aparato de la producción, ni siquiera con materiales de carácter revolucionario, sino que lo que se proponía era intentar transformarlo. La conocimos a Mar cuando acababa de llegar de una estancia de algunos años en Nueva York, en los años del apogeo de la pintura transvanguardia y expresionista, y también donde algunos señalan el inicio de un tipo de espectacularización del arte y de la cultura que se ha mantenido hasta el presente. Pero también cuando, acorde con la discusión que se vivía en aquella ciudad, se producían prácticas artísticas que priorizaban la investigación, la discusión, la creación colectiva o la participación sobre asuntos públicos como la educación o la vivienda. Propuestas artísticas que evidenciaban las relaciones entre el arte y el contexto sociopolítico y económico en el que se articula. Dicho de manera simple, Mar no solamente era una persona crítica, sino que era una persona formada e informada, algo muy excepcional en aquella época. Y por ello, una persona capaz de formular un diagnóstico sobre la situación de la comunidad artística en el Estado español, sobre el dirigismo cultural, la conquista de lo internacional como proyecto común y la preeminencia del mercado frente a una falta de genealogía y contexto crítico. Este diagnóstico Mar lo realizó en su conocido texto Síndrome de mayoría absoluta, que se publicó en Arena, cuando nosotros todavía no lo habíamos conocido. Nos conocimos, pues, cuando ella, proviniendo de la crítica del arte y nosotros del activismo político, al principio sin mucha conciencia y forzados por la precaria situación del arte en Andalucía, comenzamos a desmontar un proceso de producción que estaba organizado en torno a la jefatura de un artista o de un comisario, de un galerista o de un director, con un poder sobre el proyecto y sobre la obra, en principio casi absoluta. Tras una primera exposición, que creemos que funcionó, ya con más criterio,
creímos que valía la pena seguir intentando desbaratar una organización jerárquica que, desde nuestro punto de vista, reforzaba un proceso de producción de dirección única que separaba y aislaba las funciones que le corresponden a cada uno de los intervinientes en la construcción de la obra de arte o del proyecto artístico. Y así sucedió, y desde entonces, desde aquel lejano 1991 en que hicimos nuestro primer proyecto, El sueño imperativo, nos hemos mantenido en un permanente movimiento que quizás provenga de una firme resolución de estar casi siempre en el mismo sitio, un sitio parecido, que es aquel que nos permita democratizar los procesos de producción, distribución y exhibición del arte, que ayude a desposeerlo de su jerarquía y sus señas de identidad, en las que predominan conceptos como creación y genialidad, perennidad y misterio, en un lugar que contribuya a la apertura del horizonte en torno a la representación y a la forma de hacer visibles determinadas problemáticas. En definitiva, que facilite la creación de contextos, de nuevos contextos, para inventar otras posibilidades de encuentro que no oculten los antagonismos y que permitan la existencia de un espacio de debate. Sin extenderme más, quiero leer de forma más distante ya algunos hitos del currículum de Mar. Mar fue codirectora de la revista Arena, ha comisariado, entre otras exposiciones, la ya citada El sueño imperativo, Plus Ultra, 100%, programas de cine o vídeo como Eras una vez del Minimal Cabaret, proyectos como Lenda Agua, Almadraba o Estancia. Forma parte del equipo de contenido de Unía Arte y Pensamiento, con el que hemos producido el proyecto sobre capital y territorio, y ha dirigido encuentros y seminarios como Pensar la Edición, Transacciones o el ya citado sobre capital y territorio. Uno de sus últimos trabajos ha sido su trabajo como editora en el boletín número 7 de la revista Desacuerdo. Así que, sin más, te toca. Muchas gracias y yo me voy. Gracias. Arrasaldeón. Bueno, agradeceros la presencia. También darle las gracias a la Fundación Cristina Enea, Tabacalera, a Capitalidad Cultural Donostia 2016, por supuesto a Oyer y también a Joaquín por la invitación. Aunque le agradezco a Joaquín sus palabras, también le agradezco que no me contara lo que iba a decir, porque creo que si no, no me hubiera sentado en esta mesa. Bueno, es una invitación que entiendo que se debe a la relación, supongo que también lo habrá dicho Oyer antes, aunque no he podido comprenderlo, ¿no?, entre el foco de esta edición de Arquitectura, Lenguajes Fílmicos, básicamente la pérdida de contenido de las ideas que han construido la noción de espacio público, y el proyecto sobre capital y territorio, que he codirigido en el marco del programa ese que acaba de mencionar Joaquín, de Unidad Arte y Pensamiento, de la Universidad Internacional de Andalucía, en la UNIA. Codirigido con BNV, que también produce este programa de Arquitectura, Lenguajes Fílmicos, y a su vez, bueno, que no produce, ¿no?, codirige, ¿no?, Arquitectura en Lenguajes Fílmicos, como ayer, ¿no? Bueno, por eso quizás lo primero hablar de estas conexiones, ¿no?, antes de presentar el proyecto, cuyo uno de sus orígenes es la película Paraísos, de Basilio Martín Patino, que es el motivo de mi elección para su proyección aquí y realmente lo que nos convoca esta tarde, ¿no? Bueno, sobre las conexiones o alianzas, ampliar un poquito lo que Joaquín también ha dicho, pero de otra manera. Creo que esas alianzas tienen que ver con la noción de agenciamientos, ¿no?, el concepto que Deleuze y Guattari formularon en el Rizoma. Y voy a insistir, aunque brevemente, en algo que ya ha dicho Joaquín, ¿no?, que BNV desde la producción y yo desde el comisariado, pero sin ningún orden jerárquico en la relación que puedan suponer estas dos posiciones, llevamos desde 1990 trabajando conjuntamente. Nuestra trayectoria se puede resumir, o a mí me gusta resumirla, como una confluencia o un juego de afectos y efectos, entendiendo afecto en el sentido de lo que se urde en el reconocimiento de resistencias y entendiendo efecto como aquello que buscamos o que tratamos de procurar o que se produzcan con los proyectos que realizamos
para la movilización del pensamiento. Algunos de esos proyectos están en una constelación de prácticas identificadas con el llamado arte público, en las que la naturaleza de las obras y la intención de sus creadores de ir más allá de la expresión individual posibilita la formulación de estéticas críticas orientadas a la búsqueda de efectos sociopolíticos. Proyectos atravesados por esa estela de propuestas que desde finales de los años 70 del siglo XX y como han expresado diferentes teóricos y teóricas, surgen de un análisis crítico sobre las condiciones específicas del espacio y de una concepción del mismo como campo de acción, lo que procura que el trabajo del arte pueda ser un acto inscrito políticamente en dicho territorio. Proyectos que buscan producir rupturas de las concepciones curatoriales y expansiones de las artes visuales. La crítica Marion von Osten, en un artículo hace unos años en la revista After All, titulado Another Criteria, bueno, traduzco literal, otros criterios, o cuál es la actitud de una obra en las relaciones de producción de su tiempo, traza cierta genealogía desde la vanguardia histórica de ciertas expansiones para centrarse en los cambios metodológicos que aportaron tanto los discursos feministas como ciertos colectivos artísticos de la década del 90, que constituyeron nuevas formas de lo que ella llama lo público. La cito textualmente. Expandir el campo de las artes visuales a otros entornos sociales y cambiar posiciones de sujeto en el proceso de producción cultural es una forma de resistirse a las funciones que han sido asignadas a los artistas en la sociedad capitalista. Nuevas y flexibles figuras se han desarrollado en el contexto del arte a lo largo de las últimas décadas. La apariencia de estas nuevas figuras enfatiza el hecho de que el ejercicio del arte es un variado campo de acción extendiéndose más allá del contexto del arte y de la producción de obras de arte individuales. En el marco de la institución arte se han producido, aunque no sin dificultades, trabajos sobre la ciudad a modo de respuestas a las transformaciones urbanas ligadas a la lógica del capital. Entre los referentes, Si vivieras aquí, de Martha Rosler, del año 1987, por poner un ejemplo y una referencia para todos los que entendemos la ciudad no como espacio que alberga el poder corporativo, sino como espacios de deseo y diferencia. If You Lived Here, Si vivieras aquí, de Rosler, fue o es una obra de arte basada en la investigación y a la vez un programa de mesas de trabajo, de encuentros, etc., sobre el tema de las personas sin techo y la vivienda en Estados Unidos. La recepción, tanto por la institución que la acogía, la The Art Foundation de Nueva York, como la prensa local, mostraron reticencias para el reconocimiento del proyecto, ya como una exposición de arte o ya como una forma de activismo, aunque finalmente se haya instituido como precedente de exposiciones de carácter discursivo, participativo y de nuevas formas de relación con la institución. Por ello mencionar, en primer lugar, que Sobre Capital y Territorio se inscribe o quiere inscribirse en esa genealogía de proyectos y, a su vez, es fruto de líneas fundacionales que elaboramos en el año 2000 entre todo el equipo de Unidad de Pensamiento que antes ha nombrado Joaquín. Entre esas líneas, expandir nexos entre arte, pensamiento y esfera social, interrelacionando la experiencia artística con el contexto donde se presenta y entendiendo este no como mero contenedor de presentación, sino como espacio que genera o es capaz de generar sus propios discursos. Otra de las líneas, producir propuestas generativas que problematicen lo contemporáneo o evidenciar las contradicciones en las que nos reconocemos y con las que actúa el sistema del arte, e intentar repensar los formatos tradicionales y presentación y difusión de los conocimientos. El objetivo no era ampliar la oferta académica de la UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía, sino constituir espacios de investigación y de producción de discursos y de acción. Y la experimentación en formatos de presentación igualmente se correspondía con buscar estructuras mixtas de contenido, gestión, coordinación, que abriera nuevas vías de comunicación y cooperación, ya sea entre agentes socioculturales o interinstitucional. En relación a la colaboración interinstitucional sobre capital y territorio, es asimismo fruto de alianzas con instituciones, o más bien con responsables de departamentos concretos de instituciones,
como fue la colaboración que establecimos con el área de cultura del Ayuntamiento de Tarifa, con cuyo responsable compartíamos ideas sobre lo público, sobre cómo el diseño de los espacios en los que vivimos se entrega a cambio de migajas al gran capital, con la insuficiencia financiera de las administraciones locales como telón de fondo. Ya unos años antes habíamos trabajado conjuntamente en base a la discusión de políticas migratorias, en el proyecto Transacciones Fadayat, libertad de movimiento, libertad de conocimiento, en el marco geopolítico del Estrecho de Gibraltar, donde ensayamos la intersección de las prácticas artísticas con las activistas. En el caso de Sobre Capital y Territorio, la base común estaba en esa necesidad de análisis de la planificación territorial. En ambos casos, en Transacciones Fadayat y Sobre Capital y Territorio, partimos de cómo andar de manera crítica en el entendimiento del lugar y cómo los ciudadanos podemos participar en el mismo. Y ambos proyectos los vertebramos en torno a ese binomio resistencia-creación y de manera rizomática, cruzando heterogéneos campos de pensamiento, arte y acción por el potencial de ese cruce para intervenir en la realidad. Bueno, de este cruce y de las metodologías del proyecto hablaremos más extensamente mañana en el taller, en el que también estará con nosotros, contaremos con Isaías Griñolo, artista que impartió varios talleres sobre capital y territorio y también motor de algunas de las actividades. El fin de cruzar estas prácticas era el de procurar trasvases más que divisiones y binarismos dominantes entre categorías como lo artístico y lo social, originar circulación de intensidades y multiplicidades, estar en el medio, entre las cosas. Citando de nuevo a Guattari y Deleuze, entre las cosas no designa una relación localizable que va de la una a la otra y recíprocamente, sino un movimiento transversal que arrastra a la una y a la otra. Arroyo sin principio ni fin, que socava las dos orillas y adquiere velocidad en el medio. Bueno, en este punto no dejar de referir, porque creo que asimismo contribuyó a la articulación de Sobre Capital y Territorio, los cambios producidos en el trabajo en red al inicio de la década del 2000 por la colectivización de nuevas tecnologías que comportaron otras formas de hacer, de organizarse, de inteligencia colectiva en cuanto a la creación y difusión del conocimiento. Y junto a ello también la resignificación de conceptos como lo local y lo global. En ese mismo periodo de principios de la década del 2000, y sobre todo para nosotros debido a nuevas reflexiones sobre ciudadanía y territorio aportadas por la teoría cultural. Entre esas reflexiones, las de la socióloga Saskia Sassen, concretamente en el ensayo Perdiendo el control, la soberanía en la era de la globalización. Bueno, también debido a análisis sobre la deslocalización del poder y la descentralización de los poderes territoriales y administrativos, que como analiza David Harvey, él junto a Saskia Sassen participaron en Sobre Capital y Territorio, dice Harvey, esta descentralización se ha convertido en una de las principales herramientas que utiliza el capital para acaparar cada vez más poder y aumentar su capacidad de influencia en las distintas esferas de la vida de los ciudadanos. Bueno, en cuanto al contexto en el que trabajamos, y que ha dado algunos datos ya Joaquín, por lo menos de la década de los 90, ¿no? Ahora ya estamos en la década del 2000, ¿no? Comentar que nos planteamos llevar a cabo Sobre Capital y Territorio en un momento en que Andalucía estaba embarcada en lo que el gobierno socialista llamó una segunda modernización, un programa de acceso e incorporación a la sociedad de la información y el conocimiento, con una serie de puntos que no voy a detenerme en ellos, sino un poco lo que nos interesa, en que realmente lo que se tradujo fue la puesta en marcha de una serie de planeamientos urbanísticos y en obras e infraestructuras caracterizados, como bien explicó también otra de las participantes en el proyecto, Arantxa Rodríguez, ella es profesora de Economía aquí en la Universidad del País Vasco, caracterizado, decía, por el desplazamiento de las prioridades de la intervención urbana hacia el crecimiento y la reestructuración competitiva de la ciudad, la reorientación del enfoque predominantemente gestor y regulador del urbanismo hacia un enfoque empresarial, y la instrumentalización de la intervención y la aparición de un nuevo modo de gobernanza que subordina los objetivos sociales a la lógica de la competitividad. En definitiva, un modelo de desarrollo basado en intervenciones puntuales, fragmentadas y emblemáticas,
desprovista de una razón social y en el que la rentabilidad se convierte en el argumento principal, en una verdadera ética de la actividad. Un modelo que no toma en cuenta los posibles efectos a largo plazo que sus actuaciones pueden acarrear sobre el propio sistema económico capitalista y sobre el medio ambiente. Un modelo que tiene los planes generales de ordenación urbana y la creación de infraestructuras y eventos culturales su punta de lanza. Infraestructuras y proyectos bandera diseñados por arquitectos estrella como César Pelli o Jürgen Mayer, por citar un par de los que han proyectado edificios en Sevilla, como la Torre Pelli, que es la que aparece en la imagen, o el mercado Metro Parasol. E infraestructuras como el proyecto de ampliación del puerto de Tarifa, cuestionado por distintos colectivos de esa ciudad. Bueno, como ha sucedido con la mayor parte de los planes generales de ordenación urbana, muchas de estas actuaciones han ido acompañadas de una serie de iniciativas culturales que se han materializado en organización de eventos, en el caso, por ejemplo, de Andalucía, de Sevilla, como la BIAX, la Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla, comisariadas por Curators, también estrella, que aunque se justificaran con un discurso empresarial y mercantil, fueron promovidos y en gran medida financiados por el sector público, además de resultar un fiasco, por lo que hubo cierta contestación, fiasco que todavía está en los juzgados. Nuevas infraestructuras que, como analiza David Harvey, lo cito de nuevo y textualmente, muestran la dinámica de acumulación, inversión, consumo, beneficio, acumulación, que provoca una gran competencia interurbana, puesto que la prioridad de la política urbanística pasa a ser el crecimiento económico y el desarrollo de nuevas posibilidades de negocio. En esa carrera desaforada que las ciudades han emprendido por situarse a la cabeza de los rankings, aumentan las grandes inversiones urbanísticas y monumentales a las que se dirige el excedente de capital para la construcción de nuevas e ingentes obras, en muchos casos innecesarias. El mundo se convierte así en un gran proyecto de urbanización global. Acaba la cita de Harvey. Bajo este paradigma, la planificación y ordenación del territorio y la cultura se conciben como una herramienta de marketing. Las actuaciones solo buscan una regeneración física, morfológica, de diseño, priorizando lo económico sobre lo social y entendiendo la ciudad como un producto que hay que vender y consumir, y no como un espacio que hay que construir y habitar. Frente a este modelo, en los dos contextos que mejor conocíamos, Tarifa y Sevilla, observamos que estaban activos ciertos tipos de oposición y comenzaban a desarrollarse otros, provenientes de investigadores, vecinos y productores culturales, que reclamaban su derecho a intervenir en unos procesos que afectaban a sus vidas, a su trabajo, a su salud, a su forma de relacionarse. Estas potencias antagonistas se mostraban dispuestas a revisar conceptos, a promover puntos de encuentro con otras prácticas visuales y académicas, aunque ello implicara confrontarse, exponerse, repensar sus propios límites. Algo que nos parece especialmente importante en un momento como el actual, en el que, como dice Terry Eagleton, cada grupo se centra en sí mismo y se defiende de los otros con su lenguaje, su arte, su literatura, su filosofía, su identidad. Por ello, podemos expresar que sobre capital y territorio parte de la conciencia, de nuevo cito a Harvey, de que ninguna alternativa a la forma contemporánea de globalización nos será entregada desde arriba, sino que tendrá que surgir de múltiples espacios locales combinados en un movimiento más amplio. Dado que los procesos urbanísticos son difícilmente reversibles y que el vínculo calidad de vida, configuración del territorio es innegable, desde el equipo de Arte y Pensamiento entendíamos que se imponía con urgencia la tarea de colaborar en la construcción de disertaciones contrarias a la externalización desde las administraciones del diseño de nuestras ciudades. Y sobre todo entendíamos que se requería trabar redes de disenso, así como de participación en la planificación urbana, con el fin de que pudieran oponerse con alguna garantía de éxito en tiempo real y en pie de igualdad al gigantesco aparato del capital. Una vez conocimos diversas contestaciones a las políticas oficiales que afectan de manera directa al lugar en el que vivimos y trabajamos y las resistencias contra unos modelos tan jerárquicos como excluyentes,
fundamentados en un supuesto ideal de calidad de vida asociado al consumo y al discurso equívoco del progreso, modelos que, a pesar de su ineficacia manifiesta, persisten avalados por los mitos erigidos en torno al espacio metropolitano durante la modernidad, la idea del progreso perpetuo y la ausencia de límites, decidimos esbozar el proyecto como una investigación a medio plazo, a lo largo del año 2007, con la idea de contribuir a la fabricación de manifestaciones en desacuerdo con normativas hegemónicas y neoliberales. De ahí que iniciáramos un periodo primero de documentación en una doble dirección. Por un lado, el estudio de textos seminales en cuanto a desvelar las contradicciones de las concepciones desarrollistas que conducían a la destrucción del espacio público. Bueno, aquí señalar brevemente la relevancia de las aportaciones de pensadores como Henri Lefebvre sobre el espacio como una producción social, o del citado David Harvey, o de William Rees como co-creador de la noción de huella ecológica, o de otras teóricas como Raquel Louise Carson, pionera de la conciencia medioambiental, a través del cuestionamiento del relato del progreso cristalizado como mito, con su ensayo Primavera silenciosa, o Jane Jacobs, por el interés, todavía hoy en vigor, de su obra Muerte y vida de las grandes ciudades, su discurso y activismo contra la destrucción de las comunidades locales. Junto a ello, iniciamos una serie de conversaciones a nivel del Estado español con pensadores en cuyo perfil podía caber también el del activismo, en busca de crear entramados y que nos siguieran aportando claves en torno a las relaciones conflictivas entre economía y naturaleza, o sobre la conjura contra la comunidad, que parece ser la meta de los conglomerados suburbanos, donde moverse es difícil, encontrarse es difícil, reconocerse es difícil, o sobre el control del tiempo a través de la velocidad y el buscado desprestigio del transporte colectivo como síntoma más evidente de la cruzada contra la vida en la ciudad, o sobre el no anonimato de los procesos de cambio urbano, ya que quienes lo impulsan o sobre el diseñan y ejecutan son sujetos políticos concretos, ni de su neutralidad, porque los que lo promueven genera, ya que lo que promueven genera beneficios y privilegios para algunos, mientras que para otros produce exclusión, además de otros costes, en forma de degradación ambiental. Tras ese periodo, programamos sobre Capital y Territorio 1, cursando invitaciones a teóricos que desde disciplinas como la geografía urbana, la sociología, la antropología, la economía ecológica o el psicoanálisis, estaban analizando dinámicas territoriales marcadas por la violencia de la globalización. Y por otro lado, invitamos a una serie de personas que desde la acción y el arte pudieran aportar sus experiencias e investigaciones en torno al enunciado del proyecto. Se trataba de reunir y disponer a trabajar conjuntamente diversas enunciaciones que desde diferentes lugares de enunciación estaban alertando sobre el abandono de la ordenación del territorio y de la configuración de los espacios públicos en manos de un libre mercado profundamente especulador y antidemocrático, sobre la omnipotencia de una forma de capitalismo que, al negarse a establecer algún tipo de limitación al crecimiento, podía resultar catastrófico no solo a largo plazo, sino, como vemos a diario, a corto plazo. Ya que si algo caracteriza a la llamada sociedad de riesgo es que continuamente y en todos los ámbitos se están tomando decisiones que no están basadas en estudios científicos previos y cuyas consecuencias no podemos prever. Cada día más, el sistema se alza como protector de las mismas catástrofes que provoca, como baluarte de un ecologismo y una sostenibilidad que, como consideraba Félix Guattari en el ensayo Las tres ecologías, no puede ser real y efectivo si solo atiende a los aspectos de deterioro ambiental, ya que una revolución ecológica solo puede llevarse a cabo si va unida a una imprescindible revolución cultural y sociopolítica. Sobre Capital y Territorio 1 quedó finalmente estructurado en dos bloques, a celebrar en Tarifa y en Sevilla, por los motivos antes apuntados en relación a Tarifa y por tener arte y pensamiento en la sede en Sevilla. Por esos motivos focalizamos la mirada en estos dos lugares geográficos, ¿no?, que podrían haber sido muchos otros, ejemplos de una dinámica que obedece a un crecimiento sin regla, a un urbanismo ejecutado al servicio de intereses determinados. De ahí que introdujéramos discursos artísticos y casos de estudio de conflictos que se estaban produciendo ya en Canarias o en Huelva.
Al igual que en siguientes ediciones, nos abrimos a otras propuestas generadas por dinámicas territoriales, ya en Galicia o en Cataluña o en el País Vasco, como fueron las que aportaron artistas como Carmen Nogueira o Saez Saez o Pello Aguirre. Por poner un par de ejemplos de visiones, perdón, he dicho Pello Aguirre, es Ivonne Aranberry, que está aquí, lo he saludado cuando ha llegado. Es la falta de confianza con la lengua, con el euskera, que los nombres a veces nos cuestan. Perdón, Ivonne. Sino, ejemplos de visiones, no ya solo en torno al urbano, sino sobre la homogenización de pautas culturales que el sistema asigna a la relación naturaleza-cultura como algo no interrelacionado con lo público. El que sobre capital y territorio estuviera construido con una metodología colaborativa facilitó que las personas provenientes, insisto, del arte contemporáneo, de los movimientos sociales, de la universidad, de la academia, que impartieron conferencias, narraron casos de estudio o presentaron prácticas y experiencias, actuaran no como meros participantes, sino como agenciamientos colectivos de enunciación. Ello posibilitó el tejido de tramas, la constitución de microcomunidades y sinergias. Y a su vez favoreció que lo viral del proyecto se inoculara en los encuentros o jornadas celebradas, resultando que más que finalizarse en las fechas previstas y estipuladas en ese año, se abrieron a otras para seguir repensando conflictos y seguir intercambiando saberes. Ese es el origen de las siguientes ediciones, que se llevaron a cabo con algunos agentes de la primera y motivo de que los formatos fueran mutando según lo fueron requiriendo las ediciones segunda y tercera, que se encadenaron en sucesivas fases y presentaciones públicas. Si bien hubo otros importantes factores para la continuidad, debido a que si sobre capital y territorio había surgido en el 2006-2007, en un momento en el que el planeamiento urbanístico y el modelo de desarrollo estaban enmarcados en la euforia económica y el flujo del dinero, en la inversión en megaproyectos, eventos y equipamientos culturales y de ocio, en la construcción de infraestructuras civiles y viviendas, y no en vano algunos participantes de la primera edición ya predijeron el estallido de la burbuja inmobiliaria, sin embargo, poco a poco fuimos asistiendo a otros estallidos y colapsos como los del crédito, a los drásticos recortes presupuestarios, a la destrucción masiva de empleo y de derechos sociales, a desahucios, que dibujaron un panorama desolador y en muchos casos de democracia en suspenso en el que estamos viviendo. Por lo que para la tercera edición, nuevos puntos de partida provinieron de los nuevos acontecimientos sociopolíticos y de nuevas propuestas proactivas al calor de dichos acontecimientos. Aún así, indicar que antes de emprender una nueva edición nos concernía la preocupación de no caer en reiteraciones o posibles fórmulas, por lo que teníamos presente que debíamos hacer ejercicios, digamos, de desterritorialización, para lo que echamos mano de diversas herramientas o reflexiones. Entre ellas, me ha gustado señalar las que apuntaba Valentín Roma en la publicación La comunidad inconfesable, con motivo de la exposición que comisarió para el pabellón de Cataluña en la Bienal de Venecia de 2009, con el mismo título. Decía Valentín, parece que la pregunta sobre el significado de la comunidad y sus mecanismos de evolución ha desbordado definitivamente los cauces de la antropología, la sociología y la filosofía contemporáneas, colonizando otro tipo de disciplinas. Así, en los últimos años han aparecido de forma cíclica y paulatina distintos ejemplos de propuestas que se desarrollan bajo el epígrafe de lo comunitario, que operan desde ese lugar de tensión donde arte y comunidad intenta conectarse. No resulta sencillo dibujar el mapa que permita ubicarlas, pues muchas de ellas son episódicas e invisibles. Tampoco es fácil dimensionar su relevancia, distinguir qué tiene de proyecto y qué de populismo. En cualquier caso, sí podemos afirmar, decía él, que con el advenimiento de lo comunitario se ha abierto un ámbito de trabajo diferente para el arte, un campo de acción social, aunque también un mercado y una audiencia, cuya exploración obliga a encontrar metodologías de negociación distintas, a asumir otras tensiones y otras dinámicas, a construir formas de representación diferentes y a abordar nuevas incógnitas. Pues nosotros, viendo que las dinámicas seguían vivas, seguimos afrontando tanto dificultades como incógnitas y tratando de no seguir ningún modelo, ni siquiera ningún contramodelo, que garantizara unos resultados, por lo que a veces han podido ser en parte fallidos.
mientras que en otras ocasiones hemos podido observar que se han fortalecido acciones autoorganizativas de construcción de comunidad. Motivos por los que edición tras edición seguimos apostando por el derecho a la ciudad, por articular antagonismos ante el proceso de privatización del espacio público y la mercantilización de la ciudad en la era de su reproductibilidad turística, por actuar contra el cercamiento de los comunes o por aproximarnos a conceptos como el de soberanía a partir de discursos de coloniales y de investigaciones sobre la ocupación territorial en el norte de África. Igualmente, siempre intentamos estar atentos a lo que alertaban muchos años antes otras reflexiones, como es el caso de las de Hal Foster, concretamente en su ensayo Recodificaciones hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo. Él decía que las prácticas transgresoras deben comportar una efectividad en el marco de la sociedad para no reducirse a intervenciones reapropiadas y recodificadas dentro del gran espacio ideológico de dominación, lo cual conecta con lo que hemos comentado al principio de nuestra preocupación por ocasionar efectos, ¿no? Apuntar también que, aunque el temor a caer en la saga, ¿no?, sobre capital y territorio 1, 2, 3, bueno, estaba un tanto exorcizado por algunas de las cuestiones recién comentadas, aún así, tras un par de fases de la tercera edición, a finales de 2013, decidimos clausurar por el momento el ciclo. Ahora creo que lo que nos toca o lo que debemos preguntarnos es si sobre capital y territorio ha sido capaz de reasignar el reparto que cada una de las tres prácticas con las que hemos trabajado y la institución que lo organizaba tenían asignadas, como artistas, como movimientos, como pensadores e investigadores, como universidad, en el caso de la UNIA. Creemos que solo en el caso de que hayamos socavado este orden natural y practicado un cierto disenso, habremos sido un proyecto político. Quizás ha sido el tiempo que ha pasado desde 2013, que fue la última edición, hasta ahora para responder a esta pregunta, pero sí podríamos decir que los artistas que han participado en los grupos de trabajo y las obras que han producido, con mayor o menor fortuna, no han intentado ocultar las relaciones ni tampoco los conflictos que a menudo se producen entre prácticas artísticas y políticas. Pero es igualmente cierto que se han esforzado por amortiguar esta polarización, reconduciendo un debate interesado hacia otro, donde la referencia y la conexión a lo social, antes que apartarnos de las expresiones y lenguajes contemporáneos, nos permita introducirnos más profundamente en ellos. En cuanto a los movimientos sociales, podríamos decir que se han preocupado por despejar muchos de los dilemas que con frecuencia se vienen planteando cuando son llamados a participar en convocatorias institucionales y a relacionarse con espacios que ellos consideran de prestigio o de cierto estatus. ¿Qué se gana y qué se pierde en este moverse entre el adentro y el afuera de la institución? Los movimientos que han participado sobre capital y territorio, sin dejar de expresar su cautela a ser desactivados o instrumentalizados, y sin dejar de reconocer que, como señala la crítica Ana Longoni, los cruces existentes entre modalidades de protesta subalterna y el circuito institucional son complejos y paradójicos, ellos han apostado por aparcar sus urgencias y su necesidad de establecer una relación entre la intención y el resultado, para elaborar nuevos proyectos y ver qué tipo de transversalidad, incluida la institucional, era posible desplegar desde allí. Y en cuanto a los investigadores y académicos de la Universidad de Sevilla, con los que trabajamos, concretamente con la Universidad Hispalense y con la Universidad Pablo de Olavide, concretamente además dentro de esa universidad con unos departamentos y equipos de investigación, el Grupo ARIA y el Grupo GISAP, igualmente también la propia Universidad Internacional de Andalucía, se han mostrado dispuestos a aceptar que son muchos y son diversos los lugares capaces de generar nuevos enunciados y a reconocer la existencia de espacios heterogéneos que transforman, cambian y definen nuevas situaciones. Bueno, como decíamos, quizás sea pronto para saber cómo está todo esto, cómo ha acabado todo esto, pero confiamos que sobre capital y territorio haya contribuido a seguir cuestionando un modelo de desarrollo urbano que no responda a las distintas aspiraciones y necesidades de las personas que habitan la ciudad, sino que lo que en realidad persigue es el encubrimiento de los antagonismos que existen y el ocultamiento de las estrategias políticas y económicas que inspira dicho modelo.
También quizás haya contribuido a problematizar un modelo institucional que olvida la razón social y que, bajo el pretexto de la modernización, se sitúa en el margen de los procedimientos legales, reguladores y normativos del planeamiento tradicional y expresa la consolidación de nuevas formas de gobernar, materializadas en empresas y sociedades públicas o mixtas, en las que el predominio de la razón técnica de la gestión eficiente refuerza el carácter elitista de las operaciones y el déficit democrático. Y no menos importante, esperamos que haya favorecido que cada uno de los actores sobre los que el proyecto se ha constituido y de los que hemos venido hablando, superara sus propios límites, los límites que se derivan de nuestras propias limitaciones. Es decir, que se haya producido un encuentro que solo se puede dar en el campo de la experimentación. Como dice Santiago López Petit, él también impartió una conferencia en el proyecto, no se trata para nada de comunicarse ni de establecer puentes de diálogo. El diálogo implica interlocutores, es decir, profesionales que necesitan el reconocimiento y viven de ese reconocimiento. No se trata, pues, de dialogar, sino de experimentar. Pero experimentar no desde una verdad compartida, lo que es imposible, ya que la verdad de la institución y la verdad del gesto radical son inconmensurables. Hay que experimentar desde la propia veracidad, que sí se puede compartir, ya que veracidad quiere decir fidelidad al compromiso de estar en un mismo proceso, en un mismo campo de experimentación, en un mismo atrevimiento, en ese mismo osar, sin preparar de antemano el camino de regreso. Bueno, por último, y antes de posar unas breves notas sobre la película, sobre Paraísos, invitaros a visitar la web de Sobre Capital y Territorio, en la web de Unidad y Pensamiento, que alberga el archivo del proyecto. Archivo que decidimos desplegar en una exposición debido a los numerosos materiales generados con los ciclos de conferencias, las proyecciones audiovisuales, los grupos de trabajo, las lecturas poéticas, los talleres y laboratorios celebrados. En la exposición presentamos bajo un mismo régimen visual, sin jerarquía alguna, tanto las obras de los artistas como los documentos, ya carteles o pasquines para campañas creados por la contestación social. Y la idea de ese montaje, de ese pequeño proyecto expositivo, se debió intentar hacer visible todos esos materiales producidos a lo largo de varios años, en un espacio-tiempo acotado a la sala de exposición y a la duración de la misma. A visibilizar la narración colectiva construida desde esferas teóricas, estéticas y políticas concurrentes en el proyecto, y los momentos de intensidad del proceso, sin velar la multiplicidad de secuencias, heterogeneidades, escalas, capas, líneas de fuga. Pensamos que con el visionado, en un sentido cinematográfico, de ese espacio de trabajo e investigación que había circulado a lo largo de las ediciones del proyecto, se podían activar los contenidos o favorecer lecturas críticas y con ello nuevos enunciados, en un ejercicio continuo de reterritorialización. Bueno, Paraísos, de Basilio Martín Patino, de algún modo creo que es un ejercicio de ese tipo. En cuanto lo son muchos de los ensayos cinematográficos que realiza tras su primera obra, Nueve cartas a Berta, fundacional del llamado Nuevo Cine Español en los años 60. Patino emprende, casi desde el inicio de su carrera, un trabajo de interrogación continua por medio del remontaje, o desmontaje, en expresión de Eugénie Bonnet, en el que él va ahondando. En su interés por la fragmentación de la narrativa convencional, en su disposición a cruzar la ficción y el documental, aunque este es un término del que reniega por entender que se le supone la verdad y Patino huye de cualquier certeza, en su búsqueda de recursos que, como el de Tournemont situacionista, pueda desviar significados, usos convencionales y el sentido de la imagen. Entre los recursos, el principal, el montaje, no como técnica, sino como principio artístico, también político, el poder del montaje, del remontaje de materiales preexistentes. Sus ensayos tienen algo de collage. Cómo monta los diversos materiales que compone el collage está en función de que el espectador active dichos materiales. Patino elucubra sobre la historia. Él dice, mi trabajo no es el de historiador, sino el de fabulador. O en palabras de Ricardo Muñoz Huay, trata la historia como un juguete. Como han analizado algunos críticos estudiosos de su filmografía, esta se enmarca en esa tendencia del documental que utiliza el material de archivo no tanto para revisar la historia, sino la representación de la historia, en la que profundiza con Andalucía un siglo de fascinación, un encargo de Canal Sur Televisión en 1996 para una serie televisiva, a la vez que con esta serie
insiste en cierto carácter lúdico de gran parte de su obra, y lo hace por medio del fake, ya ensayado en La seducción del caos unos años antes, cuando el término fake o falso documental, no era usual, aunque había magníficos precedentes. La obra radiofónica La guerra de los mundos, de 1938, o la película Fake, falso, de 1975, por mencionar dos de Orson Welles. El fake como una crítica a la representación. De entre los capítulos de la serie, que discurren sobre formas de expresión artística, mitos culturales identitarios, tradiciones o episodios históricos de la región andaluza, el capítulo Paraísos. Sus protagonistas, en busca de otras formas de vida comunitaria, colaboran en el proyecto de una comunidad en plena serranía penibética, promovida por unos arquitectos tras conocerse en una jornada sobre urbanismo y experiencias libertarias, entre ellas la de los socialistas utópicos gaditanos y el falansterio de Tempul. Si decíamos al principio que Paraíso está en el origen de Sobre capital y territorio, no es porque nos identifiquemos con la melancolía del ensayo, que no es sino la del viejo libertario que es patino tras asistir a muchos derrumbes, sino porque nos hace partícipes de formas de vivir, también de crear la realidad, porque nos interroga desde la frontera entre la ficción y no ficción, porque nos invita a reinventarnos desde los límites de lo individual y lo colectivo. Pasa el testigo e impulsa el relevo. En la presentación de la serie, Patino manifestó: «Les propongo que juguemos juntos, que participen lúdicamente. Hago mía sus palabras. Gracias». Perdón por la verdad.